noches a este distinguido público, lleno de niños, niñas, ancianos, ancianas, damas y ajedrez. Hoy nos veréis la actuación de este humilde. Hoy veréis algo único, inaudito, sorprendente. Hoy veréis el cómo se hizo el cuarteto. Sabréis qué se esconde detrás de cada personaje. ¿Cómo son en la vida real? ¿Cuál es su experiencia? ¿Su vivencia? En fin, el cómo se hizo. Que no lo vayáis a confundir con cómo se la hizo. Con el invitado como director y con el papel de cerebro de la droga, tenemos al gran... noches, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches. ¿Qué le ha pasado? A mí nada, ¿qué? No, hombre, por lo que... Ah, ¿lo dice por lo de la pequeña cojera? Sí. No, no, la vida real voy de cojo. Hay gente mato. Como guionista y con el sacador chungo, tenemos Ángel y una star. Megafonía. Megafonía, que feo que le da pestiña, ¿eh? Tenemos Ángel Fiula Star. Buenas noches, Ángel Fiulestán. Buenas noches. Paren, corten, corten. Ángel Fiulestán. Ajá. Fiulestán. Ajá. Fiulestán, Fiulestán. No, está claro. Ustedes dos son... Sí, sí. Los dos somos... Y con el último invitado, con el papel, tenemos a Iván Dorosky Bakunov de Pradisky. Megafonía, te han tirado, ¿no? ¡Ahí lo tenéis! Y no esperen a Harry el Lucio. Tendré que estar haciendo algo más importante. Bueno, la verdad, no he avisado, no soporto a ese repotente. El papel de Harry el Sucio, busqué una persona más corpulenta, más fuerte, más guapa, rubio, ojos claros, un bigote, me... ¡Joder, qué pedazo de bigote, no me cuenta! Bueno, y Bastorowski va con de la Paderisky. No es español, como su nombre indica, es ruso y no tiene ni idea de hablar español. Es más, en las anteriores actuaciones, su voz se le hacía un doblaje, porque no tiene ni paso de español. ¿Es cierto, Iván Storosky, Iván Kroos, de la Pradrisky, que no tiene ni idea de hablar español? Droska, droska. Sí, sí, es verdad, no tengo ni paso de hablar español. Sí, es muy difícil, ¿eh? Hablar español. Vocales, consonantes, interrogaciones y lo que más me cuesta es hablar gritando. ¿Vale, pichar? Bueno, en fin, Iván Dorosky Bakunov de la Pradrisky. Usted tiene un nombre muy difícil de pronunciar y muy extenso. Tendrá que tener, claro está, un nombre de pila. Sí, mi nombre de pila es Arcalina. Bueno, seguiré llamando
Maquilla con cariño. No, no, no. Maquilla nada más. Con cariño no. Maquilla sin apellido. Bueno, Quilla, yo me he dado cuenta que en el cuarteto le han dado el más chungo, vamos. Que ese papel es una mierda. Sí, sí. Es decir, una mierda que es el papel que me han dado. Bueno, continuamos con el guionista. Ángel, dicen por ahí que usted es el ligón del cuarteto. Vamos, no se va ahí, ¿eh? Yo no, ¿eh? Yo no. Bueno, bueno, tampoco es para que me enflores. Pero amor, es cierto, es cierto. Es más, ahí estuve yo con una pipa. Cuenta, cuenta. ¿Te cuento lo de la pipa? Si tú ves la pipa, esas piernas, ese culo, esa espalda, esos pechitos, esos tobillos, tobillos. Bueno, y de cara... Bastante cargadísima. Bueno, Selu, ¿es cierto que para meterse bien en el papel de trabajo hiciste varios robos? Pues sí. Pero ante todo, lo que tiene que tener uno es un nombre artístico. Lógicamente, si uno quiere llegar a la fama, tiene que tener un nombre artístico. Y yo tengo un nombre artístico. ¿Y cuál es, Selu? Mi nombre artístico es Selu Pionestam. Bueno, pero... ¿A mí me llamarán? A mí me llaman Selu Pionestam. Pero sus padres, hermanos, primos se llaman... ¿Selu Pionestam? Bueno, pues tus amigos te llaman... ¡Selu Pionestam! No, está claro. ¿A ti te gusta que te llamen...? ¡Paco Rodríguez! Bueno, es lo que te comenté algo antes de los robots. ¿Es cierto que para meterte en el papel de la casa hiciste varios robots? Pues la verdad es que sí. Resulta que la primera vez que hice el casting que tuve, que fue lo siguiente. Primero, tuve que robar dos joyerías y una joyería. Luego me tuve que ir al Corte Inglés a robar una camisa, una corbata de color fatigue, una chaqueta de color khaki, aroma superviviente, para más tarde ir a un pistacho a robar dos paquetes de Kiko y un paquete de comida. Para último, atacar tres bancos, el Popular, el Central Hispano y el de la Plaza Candelaria. Y allí, sin ir más lejos, tuve que atracar un barco en el puerto de Cádiz, que a las pocas horas, me cogieron después de haber cometido todos los atracos y me echaron 40 años. Hombre, lo veo normal. ¿Tú también ves normal que me echen 40 años cuando más que tengo 27? ¡Chiquillo! ¡No me pegues esos susto! ¿Qué es esto, mozal? Es que tú en verdad te asustas por nada, joder. Yo con nada. Yo veo una boca con antifona. ¡Susto! ¡Qué susto, hijo! Luego es que tú... ¡Ah! ¿Qué pasa, pisada? ¡Que te asusta! ¡Del hombre! Bueno, ya estoy tranquilo. Pero aquí, escúchame, para tranquilizarte, usted está casado, ¿no? Sí. ¿Cuál es su esposa? Oh. Mi esposa es un vacilazo. Mi esposa es guapa, ¿sabes? Guapa, que te digo que es guapa. Es la más guapa de mi corredor, ¿eh? Es la más guapa de mi vecindario. La más guapa de Cádiz. La más guapa de Andalucía. La más guapa de España. La más guapa de la comunidad europea, y de los planetas que hay por ahí, de Neptuno, Plutón, Mercurio, Metadije, de todo eso, mi mujer es la más guapa. Es guapísima. Guapa, 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 abre ya el puesto a Churro, hija. Guapa, te quiero un montón. Te quiero. Quiero. Bueno, usted es un poco exagerado con eso de guapa, guapa, ¿no? Pues sí, la verdad es que le tengo dicho 15.334.725.221 que no se ha exagerado con lo de guapa. Sí, sí, sí. La mujer es guapa, ¿eh? La mujer está buenísima. Pero escucha, ¿no te pones cuernos tu mujer? ¿Qué es un chiquillo? No, que oye, pone los cuernos con todos los tíos donde ella va. Te pone los cuernos con los tíos de la primera planta, con los tíos de la segunda planta, con los de la tercera, con los de la cuarta, con los de la quinta,
con todos los tíos de la empresa. No. Con el portero, ¿eh? No seas dramático. No ficha porque es portero automático. Bueno, y antes de publicidad, ¿por qué no hacéis un poco de vuestra banda sonora? Seguro, y una de esas composiciones cortitas con su estribillito. Es que no sé si va a tener muy buena aceptación. Hombre, ya que están trabajando. Pues vale, si tú, podemos hacerlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues nada, pues andamos los cuplés, que es lo que se suele llamar así. Aquí lo dejamos con los cuplés. La lotería, la quiniela todos los días, pero no me tocada. Sufro de ludopatía, al bingo con las marías, pero siempre a mí me gana. A un vidente visité y a su magia consulté, le dije bichabe si me receta algo y me dio de que me diera una vueltecilla, te bajé y después de marchar a Sevilla, recorre bien toda su calle, que no falte ni un detalle, la pizza bien fuerte, todo el mundo sabe que en pizza mierda trae buena suerte, al ladrón, buscan al ladrón, para chupar la radio, la plancha y el ordenador. Ser premiado con el rey de Andalucía y le grito un paso doble, pedazo de paso doble, que viva la tierra mía, lo grito de corazón, pues mi tierra siento yo, ya que he pisado por los rincones andaluces, pues yo he pisado de Almería hasta Granada, también en Huelva he dejado con mi pisada, pisao Sevilla fuerte, viajaré con toda suerte, yo me llevo el premio, todo el mundo sabe que en pisa mierda trae mucha suerte, al ladrón, buscan al ladrón, pan para la radio, la plancha y el ordenador. Continuamos con el cómo se hizo. Ya, llevamos aquí más de 10 minutos, ¿eh? Yo tengo hambre, ¿sabes qué? Yo un poquito. Bueno, la verdad es que la hora que es, a mí ya me está entrando el apetito, ¿eh? Pues mira, usted es un impresentable, ¿eh? No es capaz de traer nada de comer, no ha traído ni unos picos ni una tonterilla. Hombre, estaría más ahora mismo. Para que se va a enrollar para traer algo de comer. Ya la hora. ¿Tenéis los picos? ¿Las banderillas? ¡Dame, dame para acá! ¡Pongan lo mejor de bebé! ¿Y las de bebé? ¡No ven nada! Oh. ¡Esperarse que viene a yo, hombre! ¡Siempre tengo que estar! ¡Ahí estoy yo ya! ¡Con las latas de Pepsi! ¡Que las he robado hoy en Pepsino! ¡Muchas gracias! ¿Estás viendo qué? Yo, llamar, por favor. Yo, que
que llore. ¿Pero para qué quiere que llore? Para que se desahogue. Ah, bueno. Salud. Sí, ¿quieres continuar? Hombre, la verdad que estoy más angustiado con cocodrilo en un bide, ¿eh? Bueno, no te preocupes, porque esta gala llega a su fin. Todo fue una intención de saber dónde estaba el corte. ¿Estaba vivo? ¿Estaba muerto? No. El cuarteto está en el campo del sur formando una huelga flamenca que hasta los muñequitos de su hogar se vinieron con unos pinitos celebrándolo con su bayona. Ahí lo lleváis. ¡Ay, ay! Y ante todo no nos podemos recibir sin darle nuestras gracias a los actores secundarios. ¡Ante ustedes, los figurantes! ¡Ante ustedes, los figurantes!